Ara sí, explica'm què ha fet el teu PPO amb les meves peces. Un momento. Mientras lo discutimos, miraremos la segunda parte del resumen de esta temporada. L'illa, al centre de Cracòvia. Molt bona nit, fanàtics de les partícules subatòmiques. Avui tenim un convidat que ha fet replantejar les teories evolutives vigents des de fa centenars d'anys, per lo menys. El futbolista Sergio Ramos. Després de l'incident entre el nostre convidat i la Copa del Rei, la comunitat científica s'ha posat a fer saltirons i crits histèrics davant la possibilitat de que l'espècie humana hagi començat a involucionar. Una involució que significa... Anda, pues no va, y se me cae la copa de agua. Es que mirando a través de ella, te se veía más grande. Y se conoce que me ha asustado. Oye, Sergio, ¿cómo dejaste que la copa se te cayera de las manos? ¿No conoces la ley de la gravedad? Vamos a ver, José. La duda ofusca. Por supuesto que conozco la ley de la gravedad. Yo sé que romper una copa del rey tiene su gravedad, pero yo no lo hice adrede. ¿Y qué me dice de la ley de yo no lo hice adrede? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ahí te he dejado años no he nadado. Hoy no he nadado. Ahí te he dejado loco. Un poco loco, sí. Pero yo estoy loco por saber cómo funciona tu mente, ¿no? Porque tú cuántas neuronas utilizas. Porque sabes que la mayoría de los humanos utilizan solamente el 10% de su cerebro. Cerebro que me haga esta pregunta. Vamos a ver. ¿10% cuánto es? 10. Bueno, 1000. Pues ya está. Tenemos un cerebro del 1000. Pues la verdad es que no lo había visto mai de esta manera. Pero yo quiero hablar de tu cerebro en concreto. Va. O sea, en estos momentos, ¿en qué estás pensando? ¿En el partido del miércoles de la Champions o...? Madre mía, la duquesa de Alba. A ver, ¿tú eres tonto o comes pronto? El partido del miércoles es una repetición de la final de la Copa. ¿No ves que la Copa se rompió? Pues no vale. Pues esto no es lo que dicen mis apuntes. Es que era un poco cortito, la verdad. Pues vamos a ver, tú tampoco sabes despejar un logaritmo neperiano. Ah, claro, claro. Y tú no sabes despejar un balón colgado desde la banda. ¿Eh? Empate. Toma ya. Eso es fascinant. A veure si seré el primer en trobar vida intel·ligent dins de Sergio Ramos. Sergio, ¿has oído hablar de los quarks? ¿Cuál? Quarks. 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 ¡Ah! ¡Quarks! Hombre, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con los quarks, porque así los patos se entienden entre sí. ¡Quarks, quarks! ¡Quarks, quarks! Sí, sí, es verdad que fan quack. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. La semana pasada me expulsaron. ¿Por qué? No lo sé. Ahora podría estar tranquilamente con mi familia descansando en mi casa viendo repeticiones de Los Simpson, pero he tenido. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pshe. Psa. Sobreactuado. Le falta alma. Y lo de Los Simpsons no... No funciona.
¿Por qué no entrenamos en el campo en lugar de entrenar la rueda de prensa? Sí, Cristi tiene razón. ¿Entrenar en el campo? ¡Qué tontería! Ah, es que tú también tienes una cosa. Hola, ¿quieren saber dónde fabricamos la leche más blanca de España? Sí, pues acompáñenme a visitar por dentro la central lechera florentiniana. Especialistas en crear mala leche. ¿Pero cómo puedes decir eso? Sí, porque nuestras vacas se alimentan de los pastos más verdes del Bernabéu. Y lo más bueno es que nuestras vacas no hacen mu. Todas hacen mu. ¡Mu! ¿Pero cómo puedes mugir eso? Y es que en Central Lechera contamos con los más sofisticados sistemas informáticos para que la realidad no nos estropee un buen montaje. ¿A qué sí, José? ¡Ay! ¿Qué me has hecho daño, Roncero? ¡Qué va, hombre! ¡Si no te he tocado! ¡Compruébalo! Es que no lo toca, no lo toca. Y no solo hacemos leche. De nuestra factoría también ha salido mantequilla Villarato, la más grasienta, la que unta todo el campeonato. En nuestro departamento de I+P, invención de patrañas, trabajan incansablemente. A ver qué te parece. El Barça es como el Plus. ¡Compra la Liga y le regala la Champions! Y ya lo ves, nuestro humor siempre es blanco, blanco, blanco. Sin ningún tipo de maldad. En nombre de la central lechera florentiniana, ¡gracias por confiar en nosotros! ¿Pero cómo podéis tragaros eso? Pero si está muy rica. No, si se lo decía a ellos. Central lechera florentiniana. No, que... ¡Ay, que lo tiro! Que no, que es broma. ¡Ay, que lo tiro! ¡Que es broma! ¡Ay, que lo tiro! Michael, cuidado que al final te va a quedar negro. Vete para adentro, hombre. Ya lo cuido yo. Voy a ponerme una nariz nueva. Vale, vale. ¡Ay, qué guay! Tranquilo, tranquilo, que no me la... ¡Oh, my God! Michael, ha pasado una cosa que te va a reír. Perdona. Vols dir que havíem d'anar a una discoteca? No suporto que em comparin amb el Laporta. Sandro, hem guanyat la Lliga. És la teva oportunitat per demostrar que pots ser tan bo com el Laporta celebrant victòries. No ho sé, és que... Bueno, va, sí, va. Estic fort. Vaig a demanar una copa. Molt bé. Nasti de plasti. Nasti de plasti? Feia segles que no ho sentia. Hola, bona nit. Una ronda per tothom. Bé! Teniu batuts? Al loro! Cava per tothom! Quantes copes poso? Copes, dius? Copes, dius! Ampolles, nen, ampolles! Una per cadascú! Ah, i a mi em pots de posar la segona ronda. Escolta, el de papaya què tal? Està així com més a la paix, no? Ja. Sí, però també veig que és més caret, eh? Bueno, li poseu alcohol? Doncs espera't, no posi res. Espera't un moment. Al·lucina, papinillos! M'he tacat! Escolta, teniu cerebrin? Però val. Ens ho estem passant xachi, eh? Vaja. Ei, ei! I si ballem, amb la porta ho fèiem? No sé. No te l'acabes? No. El loro! Hòstia, va, balleu! No em deixeu sol, tios! Ara ja sí que anem a tutti plen, eh? Hòstia, que bé que m'ho passo! Hòstia!
Sto di Panema, sto di Panema. Sandro, nosaltres anem passant, eh? Que va, home, però si ara ve el millor. Anem a un altre lloc. Però si són les 7, està tot tancat. Que va, estan a punt d'obrir. Un after? No, home, no, a Montserrat, que anem a donar gràcies a la Moreneta. Rosa d'abril. Falten dues setmanes, però ja en tenim ganes. Hi ha eufòria a Montserrat. Vas dir a la tribuna que ens en devíeu una. No te'n deus haver oblidat. Això és una demència, hem d'anar amb prudència. La final s'ha de jugar. Demanen a clemència, tinc la clarividència que guanyarem sense suar. Cap a Wembley. Podem anar-hi en autocar. Cap a Wembley. O en avió, però és més car. Cap a Wembley. Ja podem obrir el xampany. Cap a Wembley. La quarta caurà aquest any. Cap a Wembley. Nois, doncs en podem refiar. Cap a Wembley. Allí se me da bien marcar. Cap a Wembley. Me pondran de titular. Cap a Wembley. Has passat d'optimista, paio? La verdad es que sí. Cap a Wembley, cap a Wembley. Cap a Wembley. Pero esto me va a consolar. Cap a Wembley. Yo ya no quiero ni hablar. Cap a Wembley. Cuidado con el autocar. Cap a Wembley. No se vaya a preparar. Mundo Deportivo t'ofereix aquest espai. Bueno, va, parlem o no parlem? Que el concert és a punt de començar. Ostres, Piqué, què és més important? Tota aquesta gent que ha vingut o anar a veure el concert de la Shakira? No, dona'm, que això ho enllestim en un tres i no res. Ah, l'altre dia, quan celebràvem la Lliga, va parlar tothom menys un. Pues sí, no vaig poder venir l'altre dia, ho sento. Ja sé que no sou la meva afició, però com tothom parla del Barça, no sé com fer-ho perquè se'm fes cas. No vull dir que ara sí que plego, però ara sí que plego. Però què passa? De què rieu? Si no és un xiste, que és de veritat. Un amic em va dir que digués això. Nosaltres només juguem a futbol, ni comprem droga, ni ens tirem als àrbits. Bé, més o menys era alguna cosa així. I ara som-hi tots al concert de la Shakira! No, 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 vosaltres no, que no teniu entrada, ens referiu als jugadors. Vosaltres aneu a fer una acampada o alguna cosa gratis, eh? Apa, adéu! Quina temporada! Us van deixar sense lliga. Us van deixar sense Champions i la vam guanyar. Pues nosotros os dejamos sin Pichichi y sin Copa del Rey. Ah, sí? Estàs segur que tens rei? ¿Por qué yo no tengo rei? ¿Por qué? Perquè t'he guanyat un cop més. Va, m'hi has ganat una partida que a mi me daria vergüenza ganar. Mourinho, ja canses. Saps què et dic? Aquí et quedes. Me'n vaig a jugar a petanca amb els meus amics. Aquí et quedes, noi. Au. Pues sabes que te digo, Pep, que yo también me voy a ir a jugar con mis... Bueno, yo me quedo aquí un rato más.